amado, esa eina y el harim, hoy me ayn y avó esri, esri me imashe, se shamaim baaret, aliten la motra clera, alianum shomrera. Hashem ishmor tzetcha uroecha me'ata ve'ad olam. Estamos capítulo 22. ¿De qué? 22 Melachim Alef. A principio terminamos Melachim Alef hoy, Bezrat Hashem, último perek del Melachim Alef. Pero ya hablamos cuando estudiamos Sefer Shmuel, que Shmuel Aleph y Shmuel Bet en la realidad son un Shmuel So. Y también Melachim Aleph, Melachim Bet en la realidad son un Melachim So. A continuación lo dividieron en dos partes por motivos cómodos, para que sea dos libros un poco menor, tal vez menos cantidad. ¿Qué? Cuando se separa mitad-mitad, la sensación que es menos para quien para estudiar, da una sensación que se puede hacerlo mejor, pero en la verdad son un Sefer So. No hablamos sobre eso, pero por la Masoret fue escrito por Irmiyahu Anaví. Todo el libro Menachim fue escrito por Irmiyahu Anaví. Irmiyahu Anaví, que fue el profeta de la destrucción del templo, pero, o sea... Pero era la reencarnación de Shlomo HaMelech, justo entonces. O sea que Shlomo HaMelech en su vida escribió Mishle, Eklesiastés, Ashirim, y después en su segunda vida escribió Melachim. Y hablamos que Irmiyahu, hablamos que era una creación no de Shlomo. Shlomo HaMelech, porque usted... De Shlomo, sí, hablamos que una esencia de alma de la encarnación de Shlomo, sí. A decirle, me caes bien, contigo tranquilo. Era el abuelito. Najón. O sea, tenía conexión directa con la alma, sobre dentro de lo que le pasa a toda esta época. Es una época comprida, ¿quién? Es un naví que escribió una profecía. ¿A qué se trata? Como trae acá en la ptija de Sefer Taf Yud Dalet Shana. Estamos hablando de Sefer Melachim, una época que se pasa en 415 años, y 414 años. Todo Sefer Melachim, todo el libro de Melachim. Desde empezar del Melachim Aleph, cuando empezamos la historia. Sí. Vamos a ver. 414 años. Desde la muerte de David HaMelech empezamos Sefer Melachim hasta los últimos reyes, hasta la época de Irmiyahu HaNaví. Todo ese libro lo escribió Irmiyahu. La intención, más una vez, mostrar. Vemos muchas veces que vamos a ver que en Sefer Melachim, al contrario de los Sefer, por ejemplo, de Divrei Yamim, que tiene más intenciones de traer también la historia para mostrar cómo fue la cronología. La intención de Sefer Melachim no es mostrar cronología, sino que la influencia directa de Dios sobre el mundo. Y la influencia del comportamiento positivo de una persona perante Dios, que de acuerdo con los reyes que iban de acuerdo con Dios, como vamos a ver en este capítulo, el Melech Yoshafat, hijo de Asa, que tanto su papá Asa como Yoshafat, su hijo, fueron reyes que siguieron el camino de Dios. Tuvieron éxito en sus vidas. Y los reyes que lamentablemente fueron caminos contrarios, como Jeroboam, como Rehobam, que estamos ahora en el último capítulo de su vida, en la verdad, como hablamos las últimas veces, es un tipo muy antagónico y muy difícil de entender. Traemos a la última vez, y cuando Rab estaba hablando sobre él, la Jonda de Rab, era Blevi,
que estaba hablando mal sobre Rehavam. Rehavam apareció para él en un sueño y lo dijo: ¿por qué hablas mal de mí? Dijo: porque está escrito que usted no fuese el camino de Dios. Dijo: pero leas el final del versículo también, que está escrito que el por qué lo hizo, por influencia de mi mujer, que y mi esencia tenía una esencia buena, pero qué voy a hacer que mi mujer me llevó para los malos caminos. ¿Era la bruja? ¿Ahab? La bruja. No, Ahab. Isabel. Estamos hablando de Ahab, sí. No de Rehobam. No. Ah, lo dijo Rehobam, sí. Ahab. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Vuelvo atrás. No Rehobam. Ahab, ¿quién? Rehobam era hijo de Shlomo. Ahab de Shlomo, no era... Acá estamos hablando de Ahab, que se comportó al principio su vida, una vida muy, muy antagónica y muy difícil también. Vemos que venció dos veces la guerra contra Aram, por el mérito que no quería entregar el Sefer Torah para Aram. Sí. O sea, tenía algunas, ¿cómo se dice?, unas faíscas de repente un comportamiento santo, sobrenatural, santo, que en, y momentos de decaída completa. Y eso es lo que dice que en la Gemara, que probablemente, o sea, si procuramos cuál es el verdadero Ajá, si quiero hablar, intentar encontrar puntos positivos, puede ser que el verdadero Ajá era la persona que sí iba adelante del pueblo, luchaba las luchas por el pueblo de Israel y que quería trabajar a Dios, pero había fuerzas negativas que lo traían para el otro lado, para el otro camino. ¿Cómo? La mujer de él lo tenía amarrado dentro de su brujería. Vemos que tenía influencias mucho fuertes perante Ahab, lo dominaba completamente, como vimos también en el último capítulo, sobre lo que pasó con el viñedo Kerem Nevot, a israelí. Lo que pasó fue directamente por su mujer. Ella no hizo nada, la mujer lo hizo y ella lo apoyó, la apoyó. ¿Qué? Así somos nosotros también de la Hagá. Nosotros queremos hacer la bondad de Dios. Pero hay los malos instintos. Una bruja dentro de nosotros a veces que nos intenta traernos para direcciones contrarias al trabajo de Dios. Ojalá que podamos ser, tenemos personalidad más fuerte de lo que Ahab y dominar nuestros malos instintos. Y no casarnos con ellos. ¿Ah? Ni dormir en la misma cama con ellos. Y dormimos en la misma cama con ellos, mejor. Tenemos un perec un poquito comprido, pero con cosas muy interesantes que pasaron ahora. Hay tantas preguntas y tantos puntos importantes en este perec que no sé si podemos hablar de todo, pero fijamos entre nosotros que vamos a estudiar un perec por Shiur, así que queremos continuar haciendo para que podamos abranger el máximo posible del Tanaj. Así, vamos a intentar lo que podemos hacer. Estudiamos que Aram... que Ahab hizo tshuva. Dios dijo: ¿vistes, Eliyahu Naví, que Ahab bajó la cabeza perante mí, se curvó perante mí, hizo tshuva? Por eso no voy a traer mis malas profecías en su época, sino que en la época de su, la próxima generación. Dice el capítulo Kavbet, por tanto, la materialización de esta profecía: Veishvu shalosh anim en milchama ben Aram ben Israel. Pasaron 3 años tranquilos. Como consecuencia de la teshuvah de Ahab, no había guerra entre Aram e entre Israel. O sea, estaba todo tranquilo. Lo que se pasaba entre Israel y Eudá, también no había guerras. Más do que eso, vamos a ver también, no solo que no habían guerras, como vamos a ver el primer pacto de guerra entre Eudá e Israel ahora, entre Ahab, el rey de Israel, y Jehoshaphat, el rey de Eudá. El primer pacto, primera vez que encontramos que los dos países se unen de manera muy fuerte. Y vamos a ver en el final del Pérez que esa unión fue materializada más fuerte con el casamiento del hijo de Jehoshaphat con la hija de Ahab. O sea, los dos se tornaron, ¿cómo se dice?, mejutanim en hebreo. Son ahora parientes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra? Los dos. Consuegro. Los suegros. ¿Qué? Consuegros. Consuegro, o sea, suegro del suegro. Y los dos son uno del otro, ¿lo que es? Son. Consuegros. ¿Consuegros? Así dice. Consuegros. Pero la hija no era bruja. Sí.
La hija no era muy buena también, me parece. Porque se parecen las hijas a las... Y vamos a ver la influencia que tuvo también en la Ahazía, el hijo, que tuvo con el hijo de Yoshafat, Yoram, su hijo, que se juntó a la hija de Ahab, y las consecuencias de eso también vamos a ver en próximos capítulos también. O sea, con lo que usted acaba de decir... O sea, el Shidduch fue mal hecho. Pasaron 3 años. Va'i bashanah shlishit. Va'yered Yehoshafat melech Yehuda el melech Israel. El tercero año, después que había paz, bajó el rey Yehoshafat de Yehuda para el rey de Israel. ¿Por qué se dice bajó? Porque está en el norte y el otro. No, porque Yehuda es Jerusalén. Jerusalén es siempre bajar. Si se sale de Jerusalén, estás bajando. Está escrito en la Gemara, Jerusalén es el lugar más alto del mundo. A pesar que el Germón, en términos topográficos, es más alto, pero en términos espirituales, Jerusalén es el punto máximo del mundo. ¿Quién está acá? Está más próximo de Dios posible. Ayomer Melech Israel el Abadav, y dijo el rey de Israel para sus esclavos. Ayedatem kilanu ramat gilad vanachnu mechashim mikachat otam miad neala meayaharam. Arei, ¿qué vimos? Que Aram hizo un pacto con Ahab. Por eso Ahab fue castigado por el profeta, que dijo que iba a ser castigado en continuación. Y por el pacto, el Aram prometió para Ahab que todas las ciudades que fueron conquistadas por él, de Ahab y de su papá también, van a ser devolvidas inmediatamente cuando vuelve para Aram. Si lo perdona y no lo mata, como estaba en la posición que le podía matarlo, como recordamos, si no va a matarme, si va a tener misericordia de mí, te devuelvo todas las tierras. Y no solo eso, también vamos a hacer un acuerdo económico también y vivir juntos. O vale, Sion Goel. Pero, dice el pasuk acá, había una ciudad que no fue devolvida, que se llamaba Ramat Gilad. Hay discusiones entre los intérpretes del Tanaj, ¿por qué no lo fue devolvida? Pero no fue devolvida. Y esto fue algo, probablemente era un lugar muy importante para Ahab. Y Ahab decidió que es un motivo suficientemente fuerte para salir en guerra contra Melech Aram, para devolver la ciudad de Ramot Gilad, que no fue devolvida por el rey de Aram. Y cuando vino el Yoshafat para se encontrar con él, puede ser que en este momento también hicieron el Shiduch, no sé, no está escrito lo que hicieron, pero se encontraron. ¿Eh? Yoshafat, el rey de Yehuda. El rey de Yehuda que vino para él, y vamos ahora, hicieron un Shiduch entre los hijos también. Puede ser que ese fue el momento que empezaron a se conectar, hablaron, no sé exactamente qué punto fue, pero se conectaron y había una conversa, un respeto mutuo entre los dos. Vayomer el Yoshafat. Él preguntó a Ahab para Yoshafat. ¿Atelejiti la milhama Ramat Gilad? ¿Vienes conmigo para la guerra? ¿Hacemos un pacto, los dos, y vamos para la guerra junto para conquistar Ramat Gilad? Vayomer Yoshafat. No solo que voy te ayuda, sino que Kamoni Kamoja. ¿Qué es Kamoni Kamoja? Yo y usted es la misma cosa. Kamoni Kamoja. Yo y usted es la misma cosa. Que a mí, que amja. Mi pueblo es tu pueblo. Que su sí, que su ceja. Mis caballos son tus caballos. Como quien diciendo, mi ejército es tu ejército. Mis tanques son sus tanques. Mis aviones son tus aviones. Todo junto. O sea, Ayomer Yoshafat, el Melech Israel, Droshna Kayomet Varashem, pero Yoshafat, al contrario de Ahab, estaba acostumbrado, cuando se sale para una guerra, se pregunta a Dios, si Dios realmente está con nosotros. Y dijo Yoshafat, hay que hablar con Dios y preguntarlo, si Dios concorda, si está con nosotros, se van a ayudar para vencer la guerra. Yo no salgo para la guerra sin Dios. Yoshafat, Melech Tzadik, sacó las idolatrías de toda la tierra de Israel. Está escrito en la continuación. Solo dejó misbejot, altares que se hacían korbanot para Dios también. A pesar que era prohibido hacer korbanot fuera de Jerusalén, fuera del Bet HaMikdash, eso no lo sacó. Que también fue un equívoco. Pero las idolatrías lo sacó a todos. Y Yoshafat dice, hay que hablar con Dios. Dijo Rehavam, ¿por qué dijo Rehavam? Ahab, perdón. Me suena como la misma. Dijo Ahab, no hay problema, profetas, tengo bastante en mi tierra. No, otra vez. Estoy lleno de profetas en mi tierra. No.
ויקבץ מלך ישראל את הנביאים, כארבע מאות איש, 400 פרופטס לא חונטו. ויאמר עליהם, אילך על רמת גלעד למלחמה היא מחדל, אילו פרגונטו פרטודוס, לוס פרופטס, אורה, acá hay que intentar entender, que estamos hablando de profetas Nevi'i Sheker, profetas de mentira. Pero vamos a ver a continuación que ahora estamos entrando en una época que había profetas mentirosos que no eran completamente mentirosos. Vamos a ver lo que quiere decir a continuación. O sea, al principio son profetas que Josafat entendió que tenían fuerzas espirituales, no sabemos exactamente lo que, pero no eran solo charlatones completos. Vamos a ver por qué no. Pero preguntó a los 400, ויאמר עליהם, אלך על רמת גלעד למלחמה עם מחדל, voy para la guerra o no? Esa es la pregunta. ¿Sí? דרך אגב, la pregunta ya fue hecha mala. ¿Por qué? ¿Te recuerdan? Si ustedes te recuerdan en la guerra entre Binyamin, cuando Binyamin hicieron el Pilegesh Bagiva'a, fue el gran pecado de Shevet Binyamin, que lo atacaron la mujer del hombre. ¿Conocen la historia de Pilegesh Bagiva en Sefer Shoftim, quien estaba acompañando con nosotros? Tuvo una guerra muy grande entre Yehudá y Binyamin, una guerra interna lamentable. El pueblo de Yehudá, que junto con todas las 12 tribus, las 11 tribus, fueron a luchar contra Binyamin. Y lo preguntaron a Dios también. Y preguntaron, ¿vamos a lucha o no? Dijo Dios, van. Y fueron y perdieron la guerra. Y volvieron atrás y preguntaron para Dios, ¿cómo perdieron la guerra? Si preguntaron a Dios que van a ir o no. La respuesta, la segunda vez lo preguntaron mejor. Lo preguntaron, ¿vamos a la guerra o no? ¿Vamos a vencer o no? O sea, hay que preguntar, no solo si voy o no voy. Voy, lo que va a pasar, con las consecuencias, es tu voluntad de que vamos a la guerra, no sé. Pero no voy a la guerra o no, no es una pregunta cierta hacerlo. Así lo preguntó. ¿Aileja Ramat Gilad de Milhamá? ¿Voy para Ramat Gilad para Geja o no? Ahí Omer, Ale Veiten Adoní Biyad Amelech. ¿Vayas? Ahora hay acá una frase que no está muy, muy clara. Veiten Adoní Biyad Amelech. Y lo va a dar el Señor en las manos del rey. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el rey? No está mucho claro. Se puede explicar Veiten Adoní Biyad Amelech que Dios va a entregar, ¿quién? El rey de Aram, en las manos del rey, de usted. O sea, que va a vencer la guerra. Y así lo entendió. Así lo entendió Ahab. Así lo quería entender también Ahab, que va a vencer la guerra. Y va a vencer y va a volver en paz. Pero interesante que las palabras se pueden entender también. Venten Adoní Be'ad Amelech, que Dios va a entregar Adoní, o sea, usted, en las manos de Aram, y vas a ser muerto. Hay un duplo significado cuando yo leo los psukim. Pero al principio la intención de los profetas que están hablando acá era decir, vas a vencer, tranquilo, puedes ir para la guerra. Y todos los 400 decían, vamos a vencer. Josafat sintió que hay acá algo. Mira, como dice la Torah, que cuando usted tiene que escoger, se dice, por un Rav, la Gemara dice, si te pareces el Rav como un ángel de Dios, vayas atrás de él. Pero si no te parece como un ángel, no vayas. Se puede mirar en la fase de una persona, si tiene una fase realmente de alguien de nivel espiritual. Y acá se parece que Josafat sintió que hay algún, mira, 400 Nevim, todos hablan de misma manera, me parece más algo comprado do que... No me parece serio. Y dijo Josafat, ¿hay por Navila Hashem od venidresham y todo? No hay más uno acá que podemos preguntarlo. O sea, no hay un Naví serio acá realmente que podemos preguntarlo. Uno que yo conozca, que yo lo reconozca también, que es famoso como un Naví. Que... ¿Josafat no tenía el profeta? Oh, haz una pregunta. ¿Por qué Josafat no preguntó para sus? A principio, ya que quien está saliendo en la guerra, en la verdad, es el rey de Israel. Josafat está se juntando él, así que la responsabilidad de preguntar a Dios al principio es del Melech Israel y no del Melech Yehudá. Así me parece que Josafat entendió. Pero el mérito, la responsabilidad, la pregunta fica en por quién, por medio de Ahab. Vayomer Melech Israel Josafat, dijo
Ahab para Yoshafat, para su con cuñado, con suegro. Hay más uno. Odi Shehad Hidroshet Hashem Meito Vanis Netiv. Hay más un profeta acá, que es considerado un profeta muy serio. Pero lo odeo. Kiloit Nave Alaitov Kimra. Porque nunca profetiza buenas cosas para mí. Tiene algo contra mí y siempre me trae malas profecías. Me odia. ¿Cómo se llama? Mijayau Ben Imla. ¿Quién es ese Mijayau Ben Imla? Es el profeta que lo dijo cuando no lo mató a Aram, lo que iba a pasar con él y con el pueblo. Ese es el profeta. Ahora lo sabemos el nombre, que en la época no había el nombre. Ahora lo traemos el nombre para quién es el profeta. Mijayau Ben Imla, que realmente profetizó mal sobre para Ahab, pero se olvidó que también dos veces profetizó bien para Ahab. Venció dos veces la guerra contra Aram como consecuencia de las profecías también del mismo profeta, de Mijayau Ben Imla. Pero, ¿qué vamos a hacer? Solo se lembró de la última profecía, que fue una mala profecía. Se quedó en su cabeza y dijo, mira, me persigue el tipo, me hace malas profecías, no me gusta escucharlo. No me dice lo que yo quiero oír. Como si fuese profecías, algo que se puede hacer, más una vez se muestra, que se imaginaba que profecías pueden ser, como se dicen, que el tipo le echa buena suerte o mala suerte. ¿Quién? ¿Cómo se dice? Cuando se pide una mercadería, ¿quién? Cuando se guarda una mercadoría, ¿cómo se dice? Se hace una orden de compra de una profecía. Yo quiero, por favor, una profecía muy buena para mí. Voy a salir a la guerra ahora contra Aram para conquistar a Mod Gilad, por favor. Una garantía, sí. Y así vinieron los 400 profetas. Lo que yo quiero. ¿Sí? Sí, eso es por Asmaná. Yo quiero exactamente así. ¿Quién va a decir bien que venga, que no venga? Y lamentablemente, profecías no son así. Profecías se habla lo que Dios labra, no lo que usted quiere escuchar. ¿Qué? Hay personas que miran el judaísmo así también. Piensan que el judaísmo es una tienda de compras. Y se entra en la tienda y se mira, eso quiero, eso no, eso quiero, eso no. Shabbat, Shabbat es bueno, bien, pero no quiero. Hechi. Pero Hetzi Shabbat, mitad, acá con televisión también, con juegos de fútbol, lo que quiero, sí, lo que quiero, no. Es una tienda. Y no es así. Judaísmo es la bondad de Dios. Lo hacemos. Si es agradable, no es agradable. Entonces, Baruch Hashem, sabemos que todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Pero aunque no sea agradable, no hacemos. Porque sabemos que es para nuestro bien. Entonces, dijo, Vayomer Yoshafat, el Amelech, Yoshafat, Al Yomar Amelech Ken. Dijo Yoshafat para el rey Aham, no hablas así. Que de un profeta hablar mal, la Shonara. ¿Cómo puedes hablar así de un profeta que habla porque quiere hablar mal de usted, que te odia? No hablas así, por favor, me duele el olvido cuando escucho la Shonara. Yoshafat Melech Tzadik, no sé cómo se juntó con él, pero sí. Dijo, por favor, Al Yomar Amelech Ken. El rey dijo, está bien, lo traemos el profeta, ¿no? Escuchamos lo que va a decir. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר, מהרה מיחיהו בן אימלה. אלו ז'מו, און סרבו, און אסקרבו, תראמה, המיחיהו בן אימלה. ומלך ישראל ויושפת מלך יהודה יושבים איש על כיסו מלובשים בגדים בגורן פתח שער שומרון. כל הנביאים מתנבים לפניהם. אלא פוסיסיון אלא כאילו דוס רי סטן סנטדוס אל טרונו. טרונו זה איזה? E envuelta como un goren, con un medio círculo envuelta, todos los 400 profetas, o sea, para imaginar cómo estaba la situación, que salimos para la guerra, no salimos, 400 profetas adelante, dos reyes muy fuertes de la Hagad, Yoshafat, quien quiera después leer en Divrei Hayamim, capítulo Yutet, Kaf, Kafalef, Kafbet, 19, 20, 21, 22, se trae la fuerza de Yoshafat, era un rey que trae a Rashi, tenía un ejército de 300.000 soldados, o sea, algo muy fuerte. Y tenía poderes también. Por eso Ahab se quedó tan contento sin juntar con él también. Porque era un hombre muy fuerte. Tenía éxito también. ¿Por qué? Porque hacía el trabajo de Dios realmente. Dios lo daba. Lo vencía las guerras. Lo venció una guerra muy grande contra Moab y Amón, que lo atacaron solo con la fuerza de Dios. Y así trae la Gemara. Yoshafat dijo, no tengo fuerzas para luchar. Que usted luche por mí.
Y Dios luchó y terminó todo el ejército de Moab y Amón, como trae en el Sefer Divrei. O sea, era un rey tzadik con ejército fuerte y con fuerzas sobrenaturales. Está escrito también que todos los pueblos envueltos se quedaron después muriendo de miedo del pueblo de Israel, porque escucharon el grande milagro que murieron, como fueron muertos Moab y Amón en la guerra contra Josafat. Así que estamos hablando de dos reyes muy fuertes. Ahab también tenía una posición, venció hace poco tiempo atrás, lo venció Aram, que era una potencia mundial también. O sea, dos reyes centrales del mundo que están juntos, 400 profetas delante de ellos. Y ahora traen el nuevo profeta para escuchar más una idea. La próxima idea. Vayas lo Tzidkia ben Knana Karnei Barzel. Y había uno de los profetas falsos allá que se llamaba Tzidkia ben Knana. Hijo de otro falso. Nahon, se trae el nombre del papá. Se parece que el papá también. Así como un profeta, el hijo del profeta, el mal es hijo del mal también. O sea, ya era algo genético. Y lo preparó para el rey. Karnaim, cornos, ¿se dice? Cuernos. Cuernos de barzel, de hierro. De hierro. Y lo dijo, Ko amar Hashem, te voy a fortalecer nuestra profecía. Así dijo Dios, Beele, con esos cuernos vas a atacar el rey de Aram hasta que va a terminarlos completamente. O sea, no te das miedo. Quería materializar más la idea de cómo vas a vencerlos. Y también recordamos, Ahab es descendiente de quién? El libro de Reinaba sobre Efraim o Menashe, descendiente de Yosef. De Yosef, sí. Sobre Yosef está escrito, Bechor shoro adarlo, vekarnei re'em karnav, ba'em amim yenagah havsei aretz. Yosef tiene los cuernos del toro, la fuerza de luchar contra los pueblos. Como que diciendo, sos descendiente de Yosef. Por la fuerza de Yosef, por la fuerza de sus ascendientes, vas a vencer la guerra, no tengas miedo. Es una profecía clara, clara para mí. Clara como los cuernos de Yosef, para mí está claro. Esa es la situación que estamos. Y los profetas continuaban hablando. Lech aler a Matgilad vezalta. Vaya, subas para Matgilad. Ebenatán Hashem biad amelech. Y Dios te va a entregar todo, no ten problema, tranquilo. Entonces, el enviado se fue a llamar a Mijayao. Y el enviado ya lo habló en el camino para el rey. Dijo, mira, sepas usted que hay ya 400 profetas que ya hablaron sobre que está todo tranquilo. ¿Bien? Es mejor que usted vayas en la corriente. ¿Bien? No vayas contra el rey. Que te vas a hablar contra 400 personas delante del rey. Ahora cuando el rey ya está en el shvung, ya está caja en inercia. Está todo preparado, el ejército está montado. Todo, solo tus permisiones salimos para la guerra. ¿Qué? Es importante. ¿Saben ustedes que por qué se llama Abraham a Ivri? Abraham a Ivri, dice la Tola Gemara, todo el mundo de un lado y Abraham estaba del otro lado. La fuerza de un judío es siempre estar en el lado contrario de la correnteza. Y está nivelado. Y nivelado. Sí. Así escuché una vez también que los peces. Pescados. Los pescados fuertes, que son Kshirim también, tienen una columna vertebral fuerte y pueden nadar contra la corriente de la agua también. O sea, es una cualidad de algo que es kasher, que es luchar contra la corriente. No está influenciado por la corriente. Y así también... Mala. ¿Cómo? La corriente mala. ¿Sí? Y así también estamos hablando de Mijayao Ben Imla, que era un tzadik muy grande, un navío, un profeta. Y dijo, Vayomer Mijayao Chay Hashem, que viva Dios, jurando en nombre de Dios. Que Hashem yomar Hashem elai o toda vez. Lo que dice Dios para mí, eso que lo hablo. Ni más, ni menos. No soy profeta por Asmaná, ¿quién? Es una palabra buena. ¿Cómo se dice? Por recomendación, ¿quién? Pero, una pregunta. ¿Estos 400 navíos eran del rey de Israel o eran de la... De Israel, no de Judá. Pero a los de la bruja ya los mataron. Estos son los nuevos. Tere, a principio, hay una pregunta también. Está escrito que mataron todos los profetas también. Se acordaron 50 que Obadiah lo guardó, pero 50 no son 400. Así, son profetas no verdaderos. Pero vamos a ver que, más una vez, a veces había una fuerza de profecía, mismo para profetas no verdaderos, cuando había un interés divino de lo hacerlo. Vamos a ver exactamente lo que se pasó acá. Vayevo el Amelech.
llegó para el rey. Vayomer HaMelech elav, Mijayao. Mijayao, ¿cómo? Hey, ¿quién? Miki, ¿quién? Miki. ¿Anelecha Ramat Gilad HaMilchama im Nechdal? ¿Vamos para guerra o no? Como quien diciendo, ¿no? Digas que sí. Vayomer elav, Mijayao, que era muy sabio también, lo respondió con las mismas palabras que los profetas falsos lo hablaron. Y dijo, Vayomer elav, Ale, Veatzlach, Venatan Hashem Be'ad HaMelech. Como quien diciendo, ¿qué quieres que te diga? Como los profetas falsos, ¿no? Entonces te digo, si eso es lo que quiere, que la mentira, te digo la mentira. Entonces habló como que se reindo de la profecía de los otros, ¿qué? ¿No? Con las mismas palabras, ¿qué? Sí, vaya, va a vencer, tranquilo, vayas, vayas. Y ahí el rey percibió que no está hablando seriamente. Te hago un juramento ahora que me hables solo la palabra de Dios. Dijo Mijayao, ajá, ¿quieres que hable la palabra de Dios? Te digo la palabra de Dios, no hay problema. Vayomer, ra'iti et kol Israel nifatzim le'arim katzon asher en la'im ro'e. Yo vi todo el pueblo de Israel se espaliando en las montañas como un rebaño que no tiene un guiador, un pastor. ¿Quién es el rebaño? El pueblo de Israel. ¿Quién es el pastor? Nadie. Usted, Ahab. Pero no tiene. Ya no estás más. Yomer Hashem, lo adanim la'ele yeshuv ish beito le'shalom. No tienen un pastor, pero van a volver para sus casas en paz. O sea, el rey va a ser muerto y el pueblo va a volver en paz para sus casas. O sea, la guerra va a ser vencida, pero usted no va a volver. ¿No? Esa es la profecía. La situación más una vez, Yoshafat junto con Ahab, con los dos de lado, el otro, con suegros. Ahab mira para Yoshafat, dijo, te dice que el tipo no me gusta, ¿no? Me odia. Mira la profecía. A lo amarte le jaloit navela y tov kimra. Yo te dijo que el tipo solo habla mal de mí, no habla bien. Tiene un problema genético. Tiene algo contra el rey. Todo lo que sale de su boca es contra mí. Y cuando Mijayao lo escuchó eso, lo dijo, Vayomer, la gente shmad var Hashem. Escucha más una palabrita de Dios. No terminé todavía. Raite Hashem Yoshev al Kiso. Voy a decir lo que pasó, no acá en el mundo material, lo que se pasó allá, en los mundos celestiales. Yo vi Dios sentado en el trono. De Holzva Shamaim Amadalav Mimino Mismolo. Y todos sus siervos en su izquierda, su derecha, en vuelta de él. ¿Y qué están haciendo? El juicio de usted. Su juicio. ¿Merece vivir? ¿No merece vivir? Vayomer Hashem, mi efate et Ahab v'yal v'yapel beramat Gilad. ¿Quién va a ser traer la fuerza para convencer el rey de Israel para salir para la guerra, para morir allá? Como quien dice, es el juicio, es para morir. ¿Quién va a convencerlo para que salga de la guerra para morir? Vayomer ze bejo, vayomer ze amar bejo. Y uno dijo, yo no quiero. Uno dijo, yo voy a hacerlo. Uno dijo, no voy a hacerlo. O sea, había los, ¿cómo se dice? Abogados de defensa, los abogados de ataque, los dos lados. Había discusión del juicio. Vayitze aruach. Y salió un espíritu. ¿Qué espíritu era? Dicen Jajamim en la Gemara, en Sanedrín. Es el espíritu de Nevot, el dueño del Kerem, del viñedo que fue muerto. Sale ahora para exigir venganza, que fue muerto por la mentira de Sefer. O sea, que la profecía en ese sentido era para que... Oh, vea la profecía. Yo leí que no era el espíritu de Nevot, porque Nevot era un tzadik, y él no va a decir mentiras. Era un ejecutor, pero no era Bidiuk et Nevot. Acá en la Gemara lo trae por un nombre de Rabbi Yohanan. Amar Rabbi Yohanan, Urujo Shel Nevot Israelí allá. ¿Por qué lo hizo? ¿Será un tzadik? ¿Si no era un tzadik? Hay discusiones sobre eso, Beseder. No tengo tiempo para entrar. Pero, Nahon, hay discusiones sobre
Si Nebot era un tzadik, no era un tzadik. Bien. Como lo vimos también, hablamos que al principio era un tzadik, porque no quería entregar el campo, porque ya decimos que quería hacer idolatrías con el campo, con el viñedo. O sea, al principio estaba bien. Puede ser que el ruach también, de Nebot también, como decís, no representa el propio Nebot, sino que las fuerzas negativas que fueron criadas por el pecado de matar Nebot. Ese sí. Acepto. Lo acepto. No. Lo acepto. Así quedamos listos con Nebot. Que no venga la noche a hablar con nosotros. Que hablaron de mí en la chura. Déjame tranquilo, quiero dormir. No, limpiamos a Nebot. Vayetze aruach vayamod lifnei Hashem. Y salió el espíritu de Nebot perante Dios. Vayomer, yo voy. Vayomer el avbame, ¿cómo vas a hacerlo? Vayomer, dijo el espíritu de Nebot, etze, yo voy a salir, me transformar en un espíritu de mentira y me revelar perante todos los profetas de Israel para que digan para Ahab que salga para la guerra y que va a vencer la guerra. Y ahora, mi señor, tienes acá los 400 profetas que son consecuencia directa del espíritu de Nebot que viene a convencer a usted para salir la guerra, para morir allá. ¿A quién le contestó? ¿Ah? ¿A quién le contestó? Oh, Vayomer lo HaKadosh Baruch Hu, escrito acá, Vayomer etze, Vayomer tefate, vegam tuchal. Hagas eso y vas a conseguir hacerlo también porque el rey va a salir para la guerra. Se ve a seken, salga de acá y hagas eso. Dice la Gemara, ¿por qué salgas? Porque dijo, si vas a hablar mentiras, no puedes quedar acá conmigo. Yo y mentira nos vamos juntos. Así dice la Gemara. Vayomer lo HaKadosh Baruch Hu, tse mimchitzati, dover shkarim, lo yehaven le neged einai, como dice el Teilim. Una persona que habla mentiras no puede estar junta con Dios. Dijo, ok, haces algo importante, bien, pero es mentira, no junto conmigo. Vayas, yo no miro lo que estás haciendo. Interesante también imaginar que si los reyes que están sentados en el trono representan también el tribunal celestial también que está sentado arriba. O sea, en el mismo momento que ustedes están sentados acá en el trono, intentando entender, vamos para la guerra, no vamos para la guerra. Hay un tribunal celestial que también que está sentado en el mismo momento y está también haciendo la discusión, vas para la guerra o no vas para la guerra. O sea, vas a vivir o no. Como hablamos muchas veces, que el mundo material es solo un reflexo de lo que está pasando en mundos espirituales. Eso que es el navista de no explicar para Ahab. Ahab, no comprendes. Toda la situación acá que estamos, los 400 profetas, las dudas, los dos reyes que están acá, son la verdad, un reflexo de todo algo celestial que está pasando en mundos espirituales. Que al final de las cuentas, el decreto fue que usted va a morir. Es algo muy fuerte. Especialmente después que Ahab lo conocía al profeta, que ya dos veces lo profetizó verdaderamente que va a vencer la guerra contra Aram. No me puedo imaginar que Ahab escuchó lo que escuchó ahora y se quedó como que diciendo, no es nada, tranquilo. Tranquilo no fue. Yo creo que se asustó. Ahab se asustó. ¿Quién quedó muy nervioso con la profecía de Mijayahu? Fue Tzidkiyahu ben Knana. Tzidkiyahu ben Knana, el falso profeta que lo hizo los cuernos para convencer el rey que vaya. Vayaque et Mijayahu la leji. Y se aproximó para Mijayahu y lo ¡tach! Lo dio una estirá, lo batió, lo pegó en la face. Y Omer, Eize eve avar ruach Hashem meitir edaber otcha. ¿Cómo puede ser que hablar en nombre de Dios? Yo soy el profeta verdadero. ¿Cómo hablas mentiras perante el rey? Él escuchó al profeta falso, pensó que era verdadero. Oh. Puede ser que si el profeta falso no iba a hacer algo tan extremo, Ahab iba a quedar tan en estado de shock, ¿quién? Con la situación, con la profecía tan fuerte de Mijayahu, que tal vez iba a decir, mira, tal vez realmente entonces no vale la pena salir para la guerra. Pero la acción de Tzidkiyahu ben Knana fue como anular la sensación de nevación de la profecía de Mijayahu. Tzidkiyahu consiguió anular toda la situación, o sea, psicológica, que fue criada en frente al gobierno, al trueno. Pero este Knana Aná lo hizo de verdad porque el espíritu que salió del cielo lo convenció y él pensó que eso era cierto, pero era mentira.
Ok, ahora hacer una duda realmente, Behemet, ¿quién si los profetas que se profetizaron falsos van a ser castigados por profecías falsas o no? Al principio, como dice usted, tuvieron una profecía que sentieron que era verdadera, pero la verdad era falsa. Y entramos acá en una problemática muy grande, que es que puede ser que hay profetas falsos que tienen profecías en nombre de Dios. Falsas. Como pasó acá. Y aquí vemos que es algo posible también, a pesar que hay siempre los profetas de nivel más alto que siempre van a hablar la verdad, un punto más profundo de lo que se pasó exactamente en los mundos celestiales, y lo revelaron perante el rey final de las cuentas. O sea, Dios no dejó que la mentira se quede solo mentira y pronto. Dios también abrió la verdad para el rey, como que diciendo, hay una mentira, la mentira fue creada como consecuencia de tus mentiras que lo mataste a Nebot. Usted creaste la mentira, no yo, Dios. Ese es un espíritu que usted creaste. Y ahora va a ser castigado por medio de la mentira. Usted va a ser castigado porque va a creer en la mentira, como también creyeron tus mentiras también para matar a Nebot. O sea, es mida que neged mida. ¿Sí? Pero más una vez, Dios dejó la mentira entrar, pero siempre al final de las cuentas, la mentira no tiene fuerza para se quedar hasta el final. Hay siempre un punto para mirar la verdad por detrás de la mentira. Entonces, Vayomer Mijayao. Mahayahu dijo para Zedekiah ben Knana, usted también va a ser muerto, no te preocupes, y vas a esconder cuarto dentro de cuarto hasta que van a encontrar, como un ratón que estás escondiendo, así usted va a tentar esconder de los enemigos, pero al final las cuentas van a alcanzar. Se lo dijo a Zedekiah ben Knana, el mal profeta que lo pegó. El rey de Israel Ahab se quedó en el hueso y dijo, Kajet Mijayahu, agarren a Mijayahu, lo pongan en la prisión, lo pongan para comer solo pan y agua, y yo quiero mirar lo que va a pasar con la guerra. Si yo voy a volver de la guerra, es un profeta malo, puedo matarlo, porque es un profeta que profetiza en nombre de Dios. Es mentira, tiene que ser muerto, es pena de muerte. Entonces lo pongo en la prisión, como quien diciendo, Si algo no va a pasar conmigo, si voy a ver vivo, usted va a ser muerto. O sea, sos o yo o usted ahora. Va a ver Mijayahu. Mijayahu quedó tranquilo. Dijo, Imshov Tashuv Beshalom. Si usted va a volver de esta guerra en paz, lo diber Hashem bi. Dios no habló conmigo. Claramente. Como Moshe Rabbeinu dijo también, te recuerdan como Korach. ¿Bien? Si la tierra no va a abrir y engolir a Korach y todo su pueblo, toda su familia, Dios no habló conmigo. Así también Mijayahu dice, no tengo miedo, mi profecía es 100%. La palabra de Dios no vuelve en atrás. Si usted va a volver de la guerra, no soy profeta. Bueno, vaya al Melech Israel, Beoshafat Melech Yudar, Ramat Gilad. Subieron los dos reyes para la guerra contra Ramat Gilad. Vaya al Melech Israel, Beoshafat. Y dijo Melech Israel para Yoshafat, hagas como yo, itrapez, los reyes probablemente acostumbraban salir para la guerra, pero no iban vestidos con las vestimentas del rey, porque es peligroso. La primera meta del enemigo es matar al rey para poder vencer la guerra. Entonces se vestían como un soldado normal y tenían... Los soldados sabían quién es el rey, pero los enemigos no sabían quién es el rey. Entonces, Itrapez como que diciendo, te vistas vestimentas normales de un soldado. Y Ahab se vestió con vestimentas de guerra, o sea, sacó las vestimentas del rey y salió para la guerra. Umelech Aram tzivay tzarei arechev asher lo, 32 lemor, lo tilachamu, Et katan vet gadol ki met melech Israel levado. Y el rey de Aram dijo, no perdan tiempo con pequeñas, con soldados, no hay tiempo para eso. Yo quiero la cabeza del rey. Me maten el rey. Yo quiero a Ahab. ¿Eh? Mira cómo se comporta un rey que fue salvo por el rey. Ahab lo salvó, tuvo misericordia y lo dejó salir con paz. ¿Cómo se comporta con él ahora? Quiero matarlo solo a él. Parece de acuerdo con los psukim que a pesar que el rey de Israel se puso las fantasías de un soldado normal, pero Yoshafat se quedó vestido con las vestimentas del rey. No sé por qué, pero confiaba en Dios, no sé, no tenía miedo. Vayi kirot sarei arechev et Yoshafat. Cuando los soldados enemigos de Aram vieron Yoshafat lejos,
Dicieron, wow, es el rey. Amru, Ahmed Israelu, es el rey de Israel. O sea, es Ahab. Vayasuru alav leilahem. Y se aproximaron con todos los soldados, se comenzaron a aproximar para atacarlo. Vaizak Yoshafat. Yoshafat percibió que están de repente centenas, miles de soldados se aproximaron por todos los lados y entendió que es el fin de él. ¿Qué hizo? Se fue. ¿Qué se puede hacer cuando hay no hay lo que hacer, situación final? Estás para ser muerto por todos los soldados. ¿Qué hace un judío? No, sale corriendo o se cambia el vestido. Reza. No solo reza, va Isaac y Yoshafat. Gritó para Dios. Empezó a gritar: Dios, me ayudes, por favor. Me van a matar. No me dejes. Soy descendiente del David Amelech. Saqué de las idolatrías de la tierra de Israel. Hay una tefila toda aquí. Por favor, tengas el. No acá, en Devaré Amim trae la tefila que lo hacía cuando luchó contra Moab. Pero probablemente el parecido acá también. Una tefila muy fuerte. Vaí Kirot y Dios escuchó la su tefila. Vaí Kirot Sarei Arejef Kilo Melech Israel. Lo miraron mejor y vieron que no es el rey de Israel. Lo conocían en la fase de Ahab. Vieron que no es Ahab. Dieron, no vale la pena perder tiempo con él. Como el rey dijo, hay que matar al rey. Hasta que llegamos, hasta que luchamos, es mejor volver atrás y procurar dónde está el rey verdadero de Israel. La bondad de Dios, obviamente. Mientras tanto, en otro lado del acampamiento, del otro lado de la lucha, donde está Ahab, de Ishmashach Bakeshet Letumo, un soldado de Aram. Acá no está escrito que es de Aram, Bichlan. Está escrito un nombre. No está escrito Aram, no Aram. Estaba brincando con la flecha. ¡Op! Sacó la flecha. ¿Para, ¿y en quién entró la flecha? Directo en Ahab. Una flecha sin intención. Lo entró en Ahab. Pero ¿dónde entró en Ahab también? ¿Cómo se salía para la viaje, especialmente el rey? Con una armadura. Había una armadura de guerra. Pero dentro de la armadura había pequeños puntos que se había una abertura de la armadura. Allá, sin intención, la flecha entró directo dentro. Dios tiene muy buena puntería. Okay. Lo interesante acá es que el rey de Israel fue ferido mortalmente y estaba en medio de la guerra. ¿Cuál es la reacción normal de una persona que va a ser herida de esa manera? Ahora no hay tiempo más para pedir a Dios, está herido para muerte. Fui herido, sáqueme de acá. ¿Quién? Azule, ¿qué es? ¿Quién? ¿Qué es? El hospital, que me da. Puede ser que pueden salvarme todavía. Algún tratamiento, no sé, sacarme la fecha, tratarme, hacer algo. El rey de Israel, Ahab, ahora hizo algo que, de acuerdo con algunos mefarshim, lo trajo para el casi mundo vindoro y lo hizo capará por sus pecados. Y dice el pasuk. Dijo, me ayudes porque me siento un poco mal. Me ayudes porque no que fui herido mortalmente. Me siento un poco mal. Me ayudes para que voy junto. Y todo el día continuó la guerra. Y el rey se quedó erecto en la Merkava, en la carruaje en que estaba. Como si fuese todavía saludable. ¿Por qué? Porque no quería herir la sensación del pueblo que está luchando contra Aram. Dijo, si van a sentir que yo fui muerto, perdemos la guerra. ¿Había lucha? Sí, la guerra contra Aram empezó. Y él quería que todos los miran, el rey sobre la Merkabah, que está vivo todavía luchando y diciendo, Kadima, para dar fuerza para el pueblo. A pesar que estaba herido casi para morir. Pero se quedó todo el día hasta la noche. Vayamot Ba'erev, solo por la noche cuando volvió para el palacio, murió. Se quedó todo el día luchando con una flecha encravada dentro de él. Hay mefarshim que traen, comparan un poco este comportamiento al comportamiento un poco de Shaul Amelech. Al final de las cuentas, Shaul salió para la guerra sabiendo también que iba a morir. Porque Shmuel lo dijo por profecía, Nahon, que va a morir. Pero Shaul entendió que es la voluntad de Dios. Y Ahab también, hay interpretaciones que dicen, entendió que iba a morir, el profeta lo dijo, pero entendió que es la voluntad de Dios y entendió que puede ser que su muerte va a ser también una expiación para todos sus pecados también, que escuchó toda su vida a Isabel.
Y ahora, en vez de escuchar a Isabel, voy a escuchar un poco lo que hay que hacer por el pueblo de Israel. Y eso es, más una vez, la personalidad antagónica de Ahab, que por un lado idólatra, por otro lado, cuando tenía que ¿cómo se dice? Luchar por el pueblo de Israel, es toda la fuerza para el pueblo de Israel. Toda su esencia, toda su vida está dispuesta a entregar para el pueblo de Israel. No me la vaya. O sea, lo gustaba el pueblo de Israel. También era importante para él el honor del pueblo de Israel perante Dios. Es algo importante también. Y así está escrito, que las viejas de Ahab lo vencían porque el pueblo estaba junto, a pesar que hacían idolatrías, pero había unión entre el pueblo. Y había también una sensación que Ahab es un líder que lo importa el pueblo también, en primer lugar, el honor del pueblo. Era un nacionalista, vamos a decir, no sé cómo llamarlo, pero un sionista, algo muy fuerte. Y por eso puede ser que su muerte tuvo algo de elevación muy grande para lo que hizo acá. Por eso el pasuk trae, el profeta lo trae, lo que lo hizo acá. Lo que él reconoció a Shen cuando estuvo ya en este último momento, o así idolatría y también reconoció. Mira, lo vimos que hizo chuva, pero antes el propio Dios lo dijo. El propio Dios dijo para Eliao, mirás que Ahab hizo chuva. Y desde aquel momento que hizo chuva, al principio parece que volvió atrás. Ahora quiere salir para la guerra. Los profetas hablaron que no. Oye, pero no vemos acá más tanta. No había un pecado tan grande acá desde el momento que hizo chuva. O sea, yo puedo ir en la dirección que hizo chuva y ahora fue muerto también en Kiddush Hashem, porque luchando para el pueblo de Israel es un nivel muy alto morir luchando por el pueblo de Israel. No sé. Mira, yo siempre digo que yo no me gustaría de estar en la posición de Dios en el juicio de determinadas personalidades del Tanaj. Como Yoav Ben Tzruya, que hablamos mucho también en Sefer Shmuel, el ministro de la guerra de David. Que también, por un lado, mató al hijo de David, mató a personas que no tenían que matar, y por otro lado hizo guerras, pero son personalidades tan complejas, tan antagónicas, que no sé cómo se puede hacer un juicio. Al final de las cuentas, lo que se dice que Dios, al final de las cuentas, paga todo. Por el bien paga el bien, por el mal paga el mal. No se puede pagar un pecado por una mitzvah, no se puede que uno por uno, anular uno por uno. ¿Usted sabe qué le pasó a Isabel? De acuerdo con la profecía, que fue muerta, cayó del telhado, fue comida por los perros, vamos a ver. Ah, también pasó la profecía. De acuerdo con la profecía, pero vamos a llegar. Vayavor arina ba machane que vo Hashem es lemor ish el iro ve ish el arzo. Vayavor arina, y vino la alegría en el campamento, y todos dijeron, cada uno puede volver para su tierra ahora, terminó la guerra, vencemos la guerra. ¿Y por qué había alegría? Dice la Gemara. Porque mucha gente estaba feliz que un rey perverso como Ahab murió. O sea, mucha gente estaba feliz también. Porque al final de las cuentas, con toda su personalidad, muchas cosas malas fueron hechas en la tierra de Israel. Incluso la muerte de tantos profetas que Ahab lo hizo por influencia de su mujer. Yo lo digo por influencia de su mujer porque no quiero tener más sueños en la noche, más una vez, como el rabo. Yo aprendo, yo no... Quiero dormir tranquilo. Ella sí estamos seguros de él. Vayamos a Melech, y el rey murió. Vayavó Shomron, vayavó a Melech de Shomron, y lo enterraron en Shomron. Había una profecía. ¿Cómo fue la profecía de Mijayahu sobre la muerte del rey? ¿Te recuerdan en el capítulo anterior? ¿Cómo lo dijo? Amet le'ahav ba'ir yochlu aklavim ve'amet basadeh yochlu of ha'shamayim, ¿nachon? Más un minutito. Que los perros van a lamber el sangre del rey de Israel, ¿no? Bueno, si el rey fue enterrado acá tranquilo, ¿dónde está la profecía? Dice el pasuk, había la profecía, toda la cajuagen del rey estaba llena de sangre durante todo el día. El rey se quedó allá y llegaron los perros y lambieron toda la sangre que tenía en la cajuagen, no lambieron el sangre. Kidvar Hashem Asher Diber, de acuerdo con la profecía que fue hecha, Veter Devrei Ahab, Bechol Asher Asahu, Beit Hashem Asher Banah, Bechol Alim Asher Banah, Olam Ktuvim, Asher Devrei Amim,
y las otras cosas que Ahab lo hizo, está escrito en Sefer Divrei Yamim, y Ahab murió, y en su lugar reinó Ahaziyahu ben Tahtav, el hijo de Ahab, Ahaziyahu, que también era un rey malo que vamos a ver. Yoshafat ben Nasa, melech Yehuda, bishnat 40 Ahab melech Israel. Yoshafat reinó en el cuarto año de Ahab, paralelamente. Yoshafat tenía 35 años cuando reinó, 25 años reinó sobre el reino de Israel, Yoshafat. Su mamá se llamaba Zubá Bat-Shorji, fue en el camino de su papá Asa, en el camino de Dios, como decimos, se comportó muy bien. ¿Para qué nos dan el nombre de la mamá? Porque ella tenía influencia. No sé, puede ser que tenía influencia, que no sé, no leí. Sí, porque el rey, ¿a quién más va a hacerle caso? A su mami. ¿Qué? Vemos algunos reyes que ven el nombre de la mamá. En el tiempo de Yoshafat no había rey en Edom, porque todo Edom, la tierra de Esav, estaba comandada, dominada por Yoshafat, que era un rey muy fuerte. Yoshafat quería ir para Tarshish para traer oro de allá, como Yoshlomo fue a traer oro también para construcciones, pero los navíos se dice, fueron, cayeron y fueron inundados, se fueron destruidos por algún motivo que no entendieron. Como dice después la Torah, Az amar Ahaziyahu ben Ahab Yoshafat ilhu avdi im avdecha boniot velo av Yoshafat. La Gemara trae porque se juntó a Ahab e hicieron el casamiento mixto con los dos, por eso también sus negocios también fueron malos. Como dice la Gemara, la Jajamim, hoy la Rashab, hoy Lishcheno. Cuando te juntas a malas personas, no hay braja en tus acciones también. Por eso los navíos fueron quebrados. Vaishkav Yoshafat im avotav, veikaber im avotav, veir David aviv, veimloch Yoram benot Achtav. Y murió también Yoshafat. Y su hijo Yoram reinó en su lugar. Yoram se casó con la hija, más una vez vamos a ver, de Ahab. Ahaziyahu ben Ahab malach al Israel beshomron, bishnat sheva Israel Yoshafat melech Yehuda. Ahaziyahu, el hijo de Ahab, reinó sobre Shomron en el año 17 de Yoshafat. O sea, se reinó 25 años, había 7 años todavía que el hijo reinó, porque vimos que Ahab murió antes de Yoshafat. Ahab murió en la guerra. Vaimloch al Israel shnataim, y reinó 2 años sobre el pueblo de Israel. Vayas ara beinei Hashem. El hijo de Ahab hizo el mal perante Dios. Vayelech bederech aviv, fue en el camino de su papá. Bederech imo, en el camino de su mamá. Mamá ya es la bruja. ובדרך ירובעם בן נבט אשר הכתיר את ישראל ויעבוד את הבעל וישתחוו לו ויכעס את השם ינרבו על דיוס con todo lo que hizo, la continuación del casamiento mixto y las acciones de Ahaziyahu y también de Yoram. Vamos a continuar semana que viene si Dios quiere.